Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar La Torre y esto es Blender Manía 3D. Lo que vamos a ver ahora es un especial, ¿vale? Que vamos a dedicar justamente al número áureo. Concretamente, justamente entra dentro de la categoría de retos y es un reto que le vamos a hacer a un super Haupi, ¿vale? Miembro de Hawaiian Pilot, llamado Lorenzo M. Haupi, ¿vale? Vamos a tratar, vamos a hacer algo que tenga que ver con los números áureos. ¿Qué son los números áureos? Los números áureos es una serie de números, de sucesiones, de proporciones, ¿vale? Que van a determinar, se han utilizado muchísimo en arquitectura, y van a determinar lo que es la belleza, ¿vale? De hecho, tienen la propiedad de que encajan los unos con los otros y tal, de una manera increíble, ¿vale? Por eso son muy utilizados en arquitectura y en arte, ¿vale? Sobre todo con la Mona Lisa, las partituras de partituras de música. Lo podemos encontrar no solamente en obras de seres humanos, bueno, en Velázquez también nos lo podéis encontrar, en Las Meninas, y no solamente en obras de arte relacionadas con el ser humano, sino también en la naturaleza, por ejemplo, o lo podéis encontrar en el crecimiento de las galaxias en espiral. Os lo podéis encontrar también en lo que es el crecimiento de los pétalos de la rosa. Es decir, es un número que es muy, muy recurrido. Y el número Phi, ¿vale? De Fidias, arquitecto de la Grecia clásica, al cual Pericles encargó lo que es la reconstrucción del Partenón, y él utilizó estas proporciones para determinar lo que es los nuevos cánones de la belleza, de las proporciones que debían de seguir, ¿vale? Ciertos elementos. Y es curioso, es un misterio, es curioso, eso lleva estando ahí toda la vida. El número Phi dio lugar a lo que es la sucesión de Fibonacci, ¿vale? Donde dos números, ¿vale? El 0 y el 1 son sumados y se les puede conseguir, o sea, se sumaría y daría el siguiente, es decir, se suma el anterior y el anterior del anterior, ¿vale? Para dar el nuevo número. Nosotros vamos a empezar ya. Vamos a empezar, ¿vale? Creando uno nuevo. Yo tenía ya uno creado, pero vamos a aprender a utilizarlo y a crearlo, ¿vale? Para empezar, lo que voy a hacer es directamente voy a crear lo que es quisiera crear un plano, ¿vale? Vamos a crear un mesh. Esta vez, hombre, vamos a ver, cogemos un cubo, casi mejor, ¿vale? Recordaros que esto sería la vista frontal, así que lo vamos a subir, vamos a agrandarlo, lo vamos a subir un poquito y vamos a elevar ese cubo en el eje de, esto es el eje de las X, ¿vale? Que es en la anchura, vamos a verlo desde la derecha, este sería el eje de la Y, que sería el de la profundidad, y luego tenéis el eje de la Z, que es el de la altura, ¿vale? Determina la altura. Bueno, pues vamos a ir al frontal y lo vamos a subir G, y le decimos que lo suba, ¿vale? Lo sube justamente en el eje de la Z, vamos a subirlo 1, ahí lo tenemos, y ahora nos vamos a situar justamente aquí y le vamos a ir dando las proporciones de lo que yo quiero, ¿vale? Para empezar, yo voy a querer que tenga, creo que eran 6,6, que son 13, ¿vale? Pues le voy a decir que esto visto desde arriba, desde el 7, ¿vale? A ver si soy aquí capaz de ponerlo desde arriba. Le voy a decir que la X vaya a tener 21, o sea, la Y, sí, yo creo que la Y es la que vamos a poner como 21, ¿vale? Así que me voy a poner por aquí la mitad de 21. Serían 10,5, porque va a crecer tanto para allá como para allá, ¿vale? Es decir, tengo que poner la mitad de ese número. Yo quiero 21, así que de aquí sería 21, serían 10,5, ¿vale? De alto, y de ancho le vamos a poner que es, yo voy a querer de ancho 13, y 13 serían 6,5, ¿no? Pues voy a ponerle 6,5, ¿vale? Ya tengo una proporción áurea, ¿vale?
La tengo justamente ahí. Lo que voy a hacer es girarla 90 grados, ¿vale? Así que voy a decirle que me rote en cuanto al eje de la Z 90 grados, ¿vale? Bien, ya lo tengo ahí. Y de la Z va a tener uno, ¿vale? Yo creo que está bien. Lo tenemos, vamos a ver desde aquí, ahí lo tenemos, ¿vale? Bien, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar esto visto desde arriba. Estoy en el Object Mode y me voy a ir directamente con tabulador al Edit Mode. Me voy a situar, estoy en vértices, me voy a situar en caras. Lo voy a poner un poco más grande, ¿vale? Porque ahora tengo que hacer que coincidan cada uno de las separaciones. Hombre, tendría que moverlo. Lo voy a mover, ¿vale? Lo voy a mover con la G. Le voy a decir que lo mueva. Esto tendría que ser 10,5. G en el eje de la X, 10,5. ¿Vale? Para que se quede en ese eje. Y con la Y, ¿vale? Y que me mueva. Le he dado ya a Enter. Y que me mueva con la G. En el eje de la Y, que me lo mueva, creo que eran 6,5. Ahora sí que sí, ahora ya lo tengo ahí. Vale, vamos a situarnos y ya está preparado para la vida moderna. Vale, pues muy bien, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Aquí tenemos, justamente tengo que crearle unas separaciones, ¿vale? Con el control R, le voy a crear tantas separaciones hasta que llegue un momento en el cual coincida con cada uno de esos puntos, ¿vale? Por ejemplo, sigue, ahora ya coincide, hago un clic, botón de la derecha y pincho. Ahí ya tengo las separaciones, ¿vale? Que tiene que haber unas 13, ¿vale? Porque veis que son, coinciden con cada uno de esos de ahí. Ahora simplemente otra vez control R y desde aquí le voy a hacer tantas separaciones como para que coincida por ahí, que deberían de ser las otras, las de arriba eran 21 y estas van a ser 13. Damos a Enter, Enter y ya lo tenemos ahí dispuesto, ¿vale? Bien, empecemos. Empecemos, vamos a ver, lo primero que voy a hacer es establecer justamente aquí, ¿vale? Incluso hasta podría ser muy simpático yo. Y como podéis ver, ya tenemos la estructura ahí. Y podría ser muy simpático yo y decirle, volverme para acá, y decirle que ese objeto le voy a crear una transformación, ¿vale? Le voy a crear un modificador que sea el de mirror, ¿vale? Mirror. A ver dónde estás. Aquí. Pero que lo haga también por el i, ¿vale? Es decir, ahora tendría una mega estructura, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Bien. Vamos a ver, todo lo que yo vaya haciendo por aquí se va a repetir en todos los demás, pero no la voy a utilizar, ¿vale? No la voy a utilizar, simplemente la voy a ocultar de momento, ¿vale? Para no liarme. Ahí estás, ocultada. Ya lo tengo por ahí, vuelvo a venirme a este de aquí, ¿vale? Y vamos a trabajar con eso, ya tenemos el mirror, ¿vale? Así que ahora lo que voy a hacer es trabajar con todo esto. Bien. Imaginaros que yo quiero desde aquí, ¿vale? Le quiero coger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Que me quedarían si cojo 13, 2, 4, 6 y 8. Cojo, marco todo esto y ahora, claro, tengo que marcar esto también. ¿Vale? Vamos a ir hacia atrás. Yo aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. ¿Vale? Con lo cual aquí me va a quedar 8. 2, 4, 6 y 8. ¿Vale? Vamos a darle a suprimir. ¿Vale? Y le decimos que queremos disolver a los límites, ¿vale? Ya lo tengo ahí dispuesto, ¿vale? Ya he creado esa parte de ahí. Ahora esto como tiene 8, ¿vale? Vais a ver que tiene 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Vale. Lógicamente, me he equivocado, lógicamente. Así que voy a pinchar fuera. A ver, desde el 7, la vista superior. Ahora sí que sí. 2, 4, 6 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todos estos, ¿vale? Los voy a marcar, ¿vale?
Vamos a decirle que queremos suprimir y disolver a los límites, ¿vale? Ahora esto tiene que tener 5, 1, 2, 3, 4 y 5, que vamos a marcar y vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez que ya lo tengo aquí, ¿vale? Le doy a suprimir y le digo disolver. Vale, ahora este me tiene que dar un cuadrado de 3. Estáis viendo que estamos yendo en ese sentido, ¿vale? Un cuadrado de 3, ¿vale? Pues suprimir y disolver. Ahora este le toca 2. Suprimo y disuelvo. Y ahora esto sería lo que es el aspecto de... Ya tiene unos ciertos, ya tiene una forma áurea, ¿vale? Bastante interesante, ¿vale? Vais a ver que directamente estas son las proporciones áureas que pueden llegar a existir, ¿vale? Así que vamos a hacer una cosa muy interesante, ¿vale? Voy a activar directamente lo que es el espejo, ¿no? No sé si este lo vamos a activar y vais a ver que esto se va a repetir en todos los demás. Por ejemplo, si yo cogiera este, ¿vale? Y le dijera que tiene uno por ahí, es de uno. Le dijera que quiero excluir hacia en el eje de la Z. Y le dijera que quiero excluir, tiene 13, ¿no? Le dijera que voy a excluir 8. Me excluiría todos esos elementos, ¿vale? Lógicamente, como podéis ver, solamente ahora, al haberle hecho unas separaciones justamente por ahí, ¿vale? Unas pequeñas separaciones que tenía justamente ahí, pues resulta que me quedan marcadas esas separaciones, ¿no? Bien, vamos a quitarlo. Quitamos justamente este de aquí. Ahora a continuación lo que voy a hacer es este que hay aquí, lo voy a subir, ¿vale? Pero no los 8, ¿vale? Porque le he subido 13, sino que le voy a subir mucho más, ¿vale? Voy a subirle, voy a excluirlo hasta el siguiente de 8, me parece que es 13, 13 que serían 21. Ahí tengo el de 21, ¿vale? Ahora a continuación con estos de aquí hago algo parecido, ¿vale? Pero antes de continuar y tapar todo lo que hay por ahí, me gustaría coger y me gustaría juntarme aquí, marcar toda esa área que tengo por ahí y le voy a decir que quiero unas separaciones, ¿vale? Para eso lo que voy a hacer es situarme en el frontal y le voy a decir que quiero separarlas. Aquí estoy viendo, ¿vale? Que concretamente este de aquí no tiene exactamente, hay que separarlas también, ¿vale? Para que sean dos, ¿vale? Porque, claro, estoy utilizando lo que son 13, ¿vale? No, aquí he utilizado 8, ¿vale? Esta tiene que estar separada también. Vamos a crearle 2 también es un número áureo, ¿vale? Control R, le damos a Enter, Enter y ya está separado por 2, ¿vale? Lógicamente también podría haber eliminado esta parte de aquí, pero bueno, no me interesa, ¿vale? ¿Qué separación? Ahora todos estos, concretamente al tabulador, no, al tabulador no, tengo que situarme, espérate, que tengo a estos, ¿vale? Bien, las caras, esas caras de ahí las voy a dividir en 8 partes iguales, no son 1, 2, sí, son 8 partes iguales. Entonces le digo control R y situándome justamente aquí, le da alt R, control R. Voy a separarlas hasta que directamente encajen, ¿vale? Con cada uno de esos cuadraditos, enter. Ya lo tengo justamente ahí dispuesto, ¿vale? Bien, ahora le ha tocado el turno a estas de aquí. Estas de aquí, desde el 1, desde el 3, ¿vale? Vamos a llevárnoslo por aquí, vamos a llevarnos bien y le vamos a decir lo mismo. Alt R, perdón, control, control. Hola, muy bien, estupendo, muy bien. Tienes que venirte para acá y vamos a Alt pinchando aquí y le digo Control R y voy a seguir separándolo porque tiene que estar separado hasta coincidir directamente con cada uno de ellos. Creo que ya están ahí. Enter. Enter.
y Enter, creo que ya lo tenemos, ¿no? Ya están separados todos, ¿vale? Fijaros muy bien que ya lo tenemos ahí. Ahora solamente me faltaría la parte superior, quitarle lo que es ponerle esas partes, porque vais a ver que cada uno de estos va a coincidir, ¿vale? ¿Cuántos tengo yo aquí? Vale, yo aquí me gustaría ponerle que, por ejemplo, fuera 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora sería 1, 2, 3, 4 y 5. Claro, he cogido eso, estaban seleccionados ellos. Bien, vamos a marcar 1, 2, 3, 4 y 5, que son 5 ahora, ¿no? Lo que hay. 2, 4 y 5, 2, 4, 3, 4 y 5, ¿vale? Ahora sí, ahora están las caras. Voy a calcular bien porque un fallo va a ser mortal. Vale, ya lo tengo. Ahora simplemente suprimir y disolver caras. Vale, ya tengo ahí esa parte de ahí, pero es que aquí también voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a marcar las 5 que serían justamente las de aquí. Sería coger estas 5 y 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y estas de aquí también las voy a separar. También podría haberlo hecho después de haber marcado estas de aquí arriba, ¿no? ¿Vale? Que es lo que debería de haber hecho antes, ¿vale? Así que voy a separar estas y vais a ver que directamente cuando le diga Control R, ¿vale? Y me sitúo ahí y sigo, ¡hala! Mira lo que está haciendo. Ya las tenía ya marcadas, ¿vale? Y no pasa nada. Están marcadas ya directamente ahí. Tendría que haber seleccionado lo que es la cara y Control R. Entonces, situado ahí, ya tiene esas separaciones, ¿vale? Lo que pasa es que no se me ven, ¿no? Pero ya tiene esas separaciones, ¿vale? Bien, pues entonces ya sí que podemos trabajar, ¿vale? Vamos a marcar aquí, ¿vale? Que son las 5 que decíamos. Vamos a situarnos en el 1, decíamos. Vamos a ponerlo un poco más grande para poderlo ver mejor, ¿vale? Y aquí voy a coger justamente estas 2, 4 y 5, una, dos y otras tres que son 5. Hemos dicho que suprimir, disolvemos la cara. Ahora me vengo por aquí, que sería justamente, sería en el 2, no, en el 1, en el 3, vale. Sería al contrario, sería ahí, vale. Control 3, ya que lo tengo ahí, vale. Control 3, y ahora marcamos 2, 3, 4. 5 con 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Vamos a comprobar que ya lo tenemos, sí. Y ahora le decimos que suprimir y disolver hasta el límite. Vale. Una vez que ya tengo esto, ya estoy dispuesto para hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero vais a ver que ahora tengo otro número mágico que es el 3, bueno, mágico, áureo, que son casi mágicos, que es el 3. Así que lo que voy a hacer va a ser esos 3, lo voy a suprimir, voy a disolver, me voy a venir aquí y voy a coger esos otros 3, ¿vale? 3 por 3. Voy a suprimir y voy a disolver, ¿vale? Por aquí no me dice nada, no tiene nada, vamos a hacer que vaya coincidiendo, ¿vale? Aquí lo que tendría que hacerle es 2 por aquí, ¿vale? Y también vamos a darle a suprimir y disolver el límite y estos de aquí también lo mismo, suprimir y disolver, ¿vale? Como podéis ver, me va a quedar el 1, 1, 2, 3 y 5, ¿vale? Con lo cual, yo lo que voy a ver en aquí que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como podéis ver, me coincide perfectamente, ¿vale? Que sería el siguiente del 5, ¿vale? Así que yo podría coger y utilizar esos 8 o simplemente seguir utilizando esto y hacerle, por ejemplo, una simetría hacia abajo, ¿vale? Donde, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Lo mismo que yo hacía directamente aquí, de aquí me va a venir aquí, después aquí, sube por aquí y viene aquí. Ahora lo que va a hacer es una simetría justamente hacia abajo, ¿no? Si yo esa simetría la utilizara desde aquí, ¿vale? Hemos dicho que son 5.
2, 3, 4 y 5 y 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Le daría suprimir, le diría límites y ya tendría justamente esa parte de ahí donde su correspondiente estaría por aquí, ¿vale? Vamos a ver en el 3, a ver control 3, ¿vale? Ya lo tenemos ahí. En el 1 sería esta, ¿vale? Y tengo que hacerle justamente lo mismo. Desde aquí marcarle los 5 y marcarle los otros 5 que sería hasta aquí, ¿vale? Suprimir, disolver para unirlos, ¿vale? Una vez que ya lo tengo, vais a ver que la separación que me queda es la de 3, ¿vale? Esto vendría por aquí, pero también viene por aquí, pero también coincide con este de aquí, ¿vale? Así que vamos a decirle suprimir, disolver. Nos venimos aquí y hacemos que coincida. Vamos a marcar esto, suprimir, disolver. Hasta los límites. A continuación, aquí tendría que haber... tengo de 3, ¿vale? Tengo una duda. Y es la siguiente. Yo aquí puedo establecer los 3, ¿vale? Con lo cual uno de ellos tendría que ser el de 2, ¿vale? Vamos a suprimir, disolver. Pero también si hago eso, también puedo utilizar 3 de aquí. Suprimir y disolver, ¿vale? Ahora yo puedo utilizar esto exactamente igual. Suprimir y disolver para que sean estos exactamente los mismos que estos. Y en este de aquí utilizaría, por ejemplo, este. Suprimir y disolver. Vale, muy bien, ya me habría copado toda esta parte sin sobrar un solo espacio, ¿vale? Lo cual es bastante interesante, ¿vale? Vamos a venirnos por aquí. A ver, vamos a tenerle que hacer exactamente algo parecido, pero teniendo en cuenta lo que vamos a poner ahí. Así que si este le hemos puesto 3, 3, 3 y 3 aquí, ahora tendría que ser al revés, tener esos 3 y utilizar 3. Estos 3 tendría que utilizar, creo que también se le permite utilizar aquí otros 3 y aquí abajo otros 3. Vale, vamos a decirle suprimir y disolver hasta los límites. Ya lo tengo ahí. Y ahora vamos a ver dónde lo teníamos. Eso estaban en ese borde de ahí. Vamos a ver si podemos hacerlo. Esto tendría que venirse por aquí y utilizar los 3 de aquí. 3 de aquí y los otros 3 que hay aquí. Suprimir y disolver. Estáis viendo que me encaja perfectamente. Le faltan las otras partes. Vamos a ponerlo en esta ocasión, lo vamos a poner para que sea simétrico. Utilizar estos dos. Y en el otro sitio lo habíamos puesto por debajo, ¿no? Pues que sean estos dos. ¿Vale? Sí, está bien. Suprimimos y disolvemos. Ahí ya lo tengo dispuesto, ¿vale? Veis que es 1, 1, 3, 5 y el 8. Bueno, sería 1, 1, 2, 3, 5 y 5, ¿vale? Y aquí podría ser 1, 1, 2, 3, 5 y volver al 3, 2, con lo cual sería como una especie de... Te aureola algo bonito, quedaría algo bonito, ¿vale? Vamos a venirnos por aquí a ver de qué manera podemos hacer que esto encaje con el otro, ¿vale? Vamos a ver, si aquí hay uno de dos, tenemos que hacer que ese coincida con ese coincida con ese, ¿vale? Así que vamos a darle a suprimir y disolver. Vais a ver que ha coincidido perfectamente. Aquí todavía no he puesto nada, ¿vale? Lo vamos a poner ahora. El siguiente de 3, que sería este, debería de ser justamente el de 5, ¿vale? Que coincide justamente con ese de ahí. Y si ese es el de 5, el otro también tiene que ser de 5. Con lo cual vamos a empezar. Tenemos 2 y 3, 5, 2 y 2, 4 y 1, 5, ¿vale? Y el de abajo también lo vamos a poner. Serían 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, ya lo tenemos ahí. Vamos a darle a suprimir y disolver. Ya lo tengo ahí. Ahora, lógicamente, es muy sencillo porque simplemente me va a encajar perfectamente esos de ahí
y estos de aquí. Vale, también tendría que haberle puesto este, este, este y este, ¿vale? Ahí está. Suprimir y disolver. ¿Vale? Muy bien, veamos a ver. Esto está está encajando, veis que ha encajado perfectamente, ¿vale? Ahora vamos a ver, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a marcar 3 aquí. A ver si lo podemos subir un poquito. Esos 3 de ahí, está bien. Y ahora tengo que venirme aquí y marcar otros 3 de aquí. Y le digo suprimir y disolver. No sé si está bien. Sí, está bien. Ya lo hemos puesto ahí. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con estos para que encajen. Si aquí hay 2 y aquí hay 3, aquí tiene que haber 2. ¿Vale? Y aquí tiene que haber 3. Lo que no sé si le digo suprimir y disolver, vais a ver que no puede porque me coge todo, ¿no? Control Z, primero uno y luego el otro. Estos de aquí, ¿qué has hecho? Ping. Estos de aquí, suprimir y disolver. Y ahora estos de aquí, suprimir y disolver. Vale, ya tengo ahí que eso va a encajar perfectamente, ¿vale? Ahora tengo uno de tres aquí. Vamos a poner uno de tres y veis que al ponerlo automáticamente me va a encajar perfectamente, ¿vale? Con el otro y con este. Vamos a darle a suprimir, disolver, ¿vale? Ya lo tenemos ahí. Y ahora, si yo quiero, le puedo poner esto aquí. Suprimir y disolver. Vale, ya lo tenemos el espacio perfectamente definido. Vale, justamente ahí y es además bastante interesante, ¿no? Pero vamos un poquito más allá, porque esto tiene otros números que hay aquí, menos estos dos, que son, vamos a ver que son de 2, ¿vale? Y bueno, estos de aquí les podría decir que fueran de 2, ¿vale? Otros dos que hay vienen aquí, otros dos que vienen por aquí, ¿vale? Otros dos. Y no, tendría que haberle hecho algo extraño. Bueno, vamos a intentar hacerlo de alguna manera para que encaje, ¿no? ¿Cuánto es esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Sí, están bien. Vale, vamos a continuar por aquí, ¿vale? Está claro que si este es de 3, ¿vale? Aquí tengo que poner uno de 3. Y después del de 3 iría uno de 5, ¿vale? Fijaros muy bien que cuando yo ponga, voy a darle a suprimir y disolver, porque si no, no me deja. Cuando yo le ponga el de 5, 1, 2, 3, 4 y 5 coincide con la base que tenía en un principio, ¿vale? Así que damos a suprimir y disolver. Ya lo tenemos justamente ahí. Me falta ponerle ese. ¿Ese dónde lo habíamos puesto? Lo habíamos puesto abajo. ¿Vale? Estaba abajo y estaba abajo, ¿vale? Así que también lo voy a poner abajo. Justamente ese, suprimir y disolver. Vale, ya lo tenemos ahí dispuesto, ¿no? Está quedando bastante bien. A continuación, lo que voy a hacer va a ser, esto lo tengo que generar por ahí, ¿vale? Así que me vengo por aquí y le digo, este de aquí, ¿cuánto era? Entre 2 y 3. No era de 3 y 5. Pues este voy a hacerle 3, suprimir y disolver. Y de 5, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Para que coincidan cada uno de ellos con su correspondiente, su colateral. Vamos aquí, ya lo tenemos ahí. Está claro que si es este 5, ¿vale? Aquí vamos a poner 3, estos 3. Es este 3, ¿vale? Vamos a darle suprimir y disolver. Vamos a intentar hacer que coincidan este por aquí. El que está hacia allá, el más alejado sería este. Le decimos suprimir y disolver. Y ahora vendría justamente este que va a coincidir, ¿vale? Pero lo vamos a poner aquí, ¿vale?
Bueno, sería uno de tres. Fijaros muy bien que aquí ya me sale automáticamente uno de tres que encaja, ¿no? Vamos a dar a suprimir y disolver. Los números aéreos, ¿cómo los localizamos? ¿Vale? ¿Cómo los hacemos? Ahí estáis viendo que está coincidiendo perfectamente el. Decíamos que encaja perfectamente el uno con el otro, ¿vale? De hecho, aquí tengo de tres, ¿vale? Voy a poner de dos, ¿vale? Uno de dos aquí y sería, vamos a poner solamente el de dos, a ver que vaya, va saliendo solo, ¿vale? Este de aquí, ese por ahí también y este de aquí. Y ahora le digo suprimir y enter, disolver, ¿vale? Ya lo tengo ahí. Aquí me va a salir otro de 3. Le he puesto de 2, ¿vale? De 2. Pero veo que aquí hay 2. Este debería de ser, de haber sido de 3, ¿vale? Control Z. Vale, vamos a poner de 3. Pero antes de poner de 3, ¿vale? Hay que tener en cuenta cuál viene por aquí. Vemos que tiene que ser vamos a empezar desde aquí. Vamos a cubrir esto primero. Esto es de 3. ¿Vale? Y este va a ser de 5, ¿vale? Este tiene que ser el de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis que sale solo? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Suprimo y disolver. Vamos a ver de qué manera podemos hacer, porque llega un momento en el cual, claro, se hace líos. Lógicamente ahora. Va a venir el de 2 aquí, ¿vale? Y le vamos a poner aquí cuánto tiene que haber, no lo sabemos. Vale, vamos a poner ahí uno de 2 y aquí uno de 2 para que sea correlativo, con lo cual, si hemos puesto 2 aquí, aquí también tenemos que poner 2. Vamos a darle a suprimir, disolver y encaja perfectamente, ¿vale? El 1 es el 1, ¿vale? Y aquí tengo el 1 y el 1. Obviamente, aquí lo que voy a hacer es, si yo tengo ahí uno de 3, tengo aquí este de 2, ¿vale? Yo podría ponerle, tendría que ser aquí arriba, ¿vale? Pero veis que aquí arriba le va justamente, el de 3 lo hemos puesto aquí, ahora tiene que ser aquí el de 2, ¿vale? No, tendría que ser arriba, este de aquí. Vale, este de aquí sería suprimir, disolver, ¿vale? Con lo cual me va a decir uno de tres ahí, que coincidirá con el otro que tengo ahí al lado. Así que cojo tres aquí y cojo tres de aquí. Suprimir y disolver. Muy bien, perfecto. Muy bien, me ha encajado hasta el momento a la perfección. Ahora tendría que coger bien el problema, ¿no? Porque, claro, este de 2 lo he puesto justamente ahí, no tendría que haberle puesto ahí, o sí, no, no tendría que haber puesto ahí, porque aquí podría haber ido el de 3, ¿vale? Así que este de aquí, creo que hay una forma, ¿vale? Disolver vértices, disolver nada, bla 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 bla. No, vértices, nada. Vamos a darle a Control Z hasta que aparezca justamente de nuevo estas. Vale, ahora sí. Bien. Lo habíamos quitado, ¿vale? Esto decíamos que tenía que ser de 2, ¿vale? Entonces. Sería algo que viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Este tiene que ser de 3, ¿vale? Así que al ser de 3, ¿vale? Este otro tendría que ser de 2. A ver si podemos hacer que coincidan, con lo cual este tendría que ser de 2. Y este tendría que ser de 3. Muy bien, perfecto, ya lo tengo ahí medio definido. Y ahora sí que me va a encajar porque este me está pidiendo a gritos uno de tres y este está pidiendo a gritos también otro de tres. Que coincide con el otro, sí, pero fijaros muy bien
que va, coincide perfectamente. Ahora me pide el D2 aquí, ¿vale? Que lo vamos a poner aquí y suprimir. Estáis viendo que acabo de rellenar todas estas partes, ¿vale? De una manera increíblemente eficaz, sin sobrar ninguno y sin esta parte de aquí es estas dos partes que hay aquí van a coincidir, esta con esta, esta con esta, las otras que tengo ahí, si tiene uno de 5, uno de 5, ¿vale? Así sucesivamente, eso va a hacer que nuestra construcción sea mucho más bonita, ¿vale? Mucho más cuando cojamos y lo establezcamos, ¿vale? Vamos a ver. Ahora voy a coger este y este. Y le voy a decir que quiero escalar. Y le voy a decir que le escale 2. Ah, fuera. Tendría que haber estado en otro sitio, por ejemplo, en el 7. Y en el 7 le digo escalar en el eje de la... Sí, ahí mismo en ese plano. Y le digo que quiero 2. No, no me funciona, no me hace nada porque estoy poniendo ese... Vale, le vamos a decir en el 1 y que me lo escale. Escalar. Debería de... Claro, si lo pongo por ahí, debería de ponerlo así. Me voy a situar aquí y le quiero decir que escale. Ahora sí, y 2. Enter. Ahora voy a hacer lo mismo para este. Este y este. Y le voy a decir que quiero escalar y 1. Hombre, podría haberle puesto 2 también. Escalar 2. Esa sería una construcción. En estos dos podría hacer lo mismo. ¿Vale? Pinchar en este y en este. Decirle escalar 2. Enter. Y ahora veo que tengo este y este. Este y este. ¿Vale? Le puedo decir escalar 2. No creo que se me haya ido. Está perfecto, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Y ahora, en este, 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 este y este y este, ¿vale? Le voy a decir que quiero escalar. Uy, mira cómo se me pone. Tengo que ponerlo así. Escalar. Y le voy a decir que 2. Vale, ahora sería solamente este, este y este. Voy a poner así. Y digo escalar 2. Y me encaja perfectamente. Enter. Ahora, este y este. Este, este, este. Este y este, este, y luego tengo otros por aquí. También le voy a decir que escale 2. Escalar 2. Muy bien. Sin embargo, en este de aquí, le puedo decir que escale 1, que es el siguiente número, el número anterior. Escalar 1. Para que me quede un poco más curioso, ¿vale? Yo creo que sí, sí está bien. Muy bien. Ahora vamos a ver cuántos tengo hacia arriba. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Así que podría decirle perfectamente que de aquí, con el control hasta aquí y hasta aquí, ¿vale? Lo escale. No, perdón, lo mueva, no lo excluya, lo excluya en el eje de la Z menos 5. Enter. Y me dejaría ahí un huequecillo para poder pasar, ¿vale? Ahí veis el hueco para poder pasar y saldría justamente por esa zona de ahí. O sea que me encaja totalmente, ¿no? Vamos a pinchar este.
y le vamos a excluir en el eje de la... Y serían 1, 2 y 3, creo, que son los que hay ahí, ¿vale? Vamos a verlo bien, desde el 1, ¿no? A ver, tendría que decirle... Son... Tendría que ponerlo desde aquí, 3... Sí, son... Tiene que... 1, 2... Espera. Yo lo que quiero es, ese de ahí tiene que venirme 1, 2 y 3, ¿vale? Pues excluir, porque ¿dónde está? Está justamente ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Pues excluir en el eje de la Y, que es la profundidad, y le voy a decir que 5, ¿vale? Pues no, es menos 5. Excluir en el eje de la Y, menos 5. Y vais a ver que directamente, si lo veo desde arriba, me encaja porque ha ido a parar justamente ahí. Es lo bueno que tiene todo esto, que va a encajar perfectamente, ¿vale? Ahora vamos a ver este. Este está ahí. Hay que hacerle y empieza donde acaba este, ¿vale? Entonces, estos son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 1, 13. Pues tengo que decirle... que este de aquí, ¿vale? Lo voy a hacer con estos también, con este y este, los que tengo ahí, le voy a decir que excluya en el eje de la X y le voy a decir que son, hemos dicho 13, ¿no? 13. Uy. Escape es hacia el otro lado. Excluir en el eje de la X, menos 13. Y vais a ver que esos que están ahí, ¿vale? Ahora, con el 7, visto desde arriba, llegan justamente a esa parte de ahí. Estamos teniendo algo muy, muy, muy curioso, ¿vale? Estamos teniendo no sé, estamos haciendo cosas realmente interesantes, ¿no? Este de aquí quiero que excluya, vale, todos los que están ahí. Por ejemplo, este debería de subir justamente hasta los bordes, ¿no? Debería de ser ese, este. Aquí me ha quedado esta y me ha quedado esta. Y le voy a decir, ¿hay alguno más? No. Y le voy a decir que lo excluya, excluir. Ese, en ese eje le voy a decir que lo excluya 2. Y vamos a ver que en el 7 se ha ido un poco, ¿vale? No eran 2, 2, es un poquito menos, ¿vale? ¿Por qué me lo ha hecho así? Bueno, pues lo dejamos así, no pasa nada, ¿vale? Porque se extiende, voy a decirle excluir, un poquito hasta ahí sería escape. Vale, sí, porque son parte del excluido. Bueno, un poquito más, no pasa nada. Pero vamos a darle a control Z, ¿vale? Y le decimos que excluya, excluir en el eje de la, creo, no sé qué eje es, escape. Ah, en el de la Y. Excluir en el eje de la Y. Y serían los dos que han ido, enter, si lo vemos desde el 1, desde el 2, sí, bueno, ha excluido un poquito más, ¿vale? No pasa nada. Vamos para acá, ya estamos viendo que esto está tomando un poquito de forma, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es ir creando más elementos aquí, ¿vale? Este, por ejemplo, ¿vale? Que tenemos aquí, esa cara de que tenemos ahí, tiene que excluir todas las que hay por ahí, tiene que ser 1, 2, 3, 4 y 5 hacia la derecha, ¿no? Vamos a ir buscando las demás que tengo de 2 a la misma altura, que son esta y esta. Creo que no hay ninguno más de 2, ¿no? Bien, y les voy a decir que excluyan en el eje de la Y. Le voy a decir que son 5, ¿no? No, se ha ido para el otro lado. Se ha ido para el otro lado. Escape.
control Z. Bien, excluir en el eje de la Y, menos 5. Ahí está. Si lo vemos ahora de frontal, de lado, vemos que coincide perfectamente. Es que van a coincidir siempre, ¿vale? Ahora vamos a ver los que hay por ahí porque nos quedan unos cuantos, ¿vale? Nos queda este. ¿Este cuánto excluye? Excluye 2, creo. Vale, ya habíamos hecho estos, esos estaban excluidos ahí, y esto tiene que ser, tiene que excluir, imagino que serán como medio, ¿no? Vamos a darle al 1, al 3, vale, tendría que ir al, vamos a ver, el 7, ¿cuáles tengo seleccionados? No lo veo. ¿Cuáles son los que están seleccionados? Estos de aquí, ¿vale? Aquí tenía otro que no tengo seleccionado ni nada, ¿vale? Esos son los que tengo, ¿vale? Y estos tienen que irse, habíamos dicho que estos eran 5, pero ¿dónde empezaba? Empezaba con 2, empezaba con 3, ¿vale? Con lo cual tiene que salir 2, creo. Vale, no pasa nada. Este y este, ¿vale? Estos aquí no forman parte de los otros. Bueno, es igual. Estos aquí. Este. ¿Vale? Le vamos a decir esos dos que excluyan. Que excluyan en el eje de la X. Creo que es menos 1, ¿no? A ver. Se ha metido para adentro, ¿vale? Bien. Bueno, está bien. Control Z, le vamos a decir que excluya en el eje de la X 1. Y vemos que va a coincidir perfectamente con ese borde que tenemos justamente aquí. Vale, bien, de momento tenemos esto, con esto haremos algunas cosillas y tal, además bastante interesantes, ¿vale? Y lo que voy a hacer con los de 1, ¿vale? Voy a intentar hacer una cosa. Con los de 1, pincho aquí, pincho, pero no en los dos, sino siempre en el que vaya a empezar, en ese y en ese, ¿vale? Voy a probar suprimir y decirle que quiero suprimir las caras, a ver qué me hace. No, me ha eliminado todo, ¿vale? Sería suprimir, es que hay una parte que te permite suprimirlo, ¿vale? Disolver las caras. Tampoco. Vale, pues se queda así. Bien, ya lo tenemos justamente aquí definido, ¿vale? Ahora, fijaros. Si yo aquí, esto que tengo justamente aquí, yo pincho en todo esto, me va a permitir, visto desde arriba, ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Voy a dividirlo en 8 partes iguales. Control R. Me sitúo aquí y ya están divididos en 8 partes iguales, ¿no? Porque claro, ahora me va a dividir eso en 8. Yo no quiero eso. Vale, pincho aquí. Pincho de nuevo y control Z. Vale, ya tengo esto. Voy a pulsar una I. Y en la I le voy a decir que lo excluya como 3. Vaya, con la I, 1, ¿en qué eje es? Debería de ser este, pero me hace cosas raras, ¿vale? Voy a excluirlo hacia arriba, excluir en el eje de la Z, 2, ¿vale? Está claro que yo he excluido esos dos, con lo cual yo tengo ahora que dividir esto, ¿vale? Y voy a control R, enter, enter. Ya están divididos en dos partes, ¿vale? Porque le he dicho dos. Y ahora vayamos a ver. Resulta que yo voy a querer estos de aquí. Ah, pero estoy en vértices. Oh. Vale. Si yo cogiera estos dos y cogiera estos dos, quisiera que fueran estos dos también,
No me deja coger esos dos. Sí, si me deja coger estos dos, vale, y estos dos. Sí me deja. Ahora voy a coger estos dos y estos dos. Ahora voy a coger estos dos y estos dos. Y ahora me quedarían estos y estos. Vale, le voy a decir suprimir, disolver. Ahí lo tengo. ¿Qué es lo que me quedaría? Me quedarían tres, ¿vale? Me quedarían este, 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 tres. Vale, si yo cogiera, puedo coger ahí que ahí serían otros dos aquí, puestos. A pinchar aquí. Cojo estos dos. Cojo los del medio. Cojo los del medio. Y cojo estos de aquí. Ya están todos, ¿no? Suprimir, disolver. Vale, bien, ya lo tengo ahí dispuesto. Además, bastante, bastante curioso, ¿no? Bien, vamos a ver. Este de aquí lo voy a estirar. Estos dos, este y este. Podría estirarlos porque vemos que puedo estirarlos en el sentido que yo quiera, ¿no? Vamos a estirarlos, estirar, a ver si somos capaces, excluir. Y vamos a decirle que 5, ¿vale? Con lo cual, aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno, en este de aquí sí, voy a hacerlo en todos. Excluir 5. Enter. Él siempre va a coger lo que es el. Ahí lo tenemos. Creo que va a estar bien. Ahora, este de aquí, ¿vale? Y este otro, los voy a excluir un poquito más. ¿En qué eje el de la I? Excluir. Y voy a decirle que 3. Y ahora, este y este los voy a excluir 3. Puede parecer que es una tontería, ¿no? Pero fijaros muy bien que es totalmente armónico, ¿vale? Es una cosa muy extraña, pero es armónico, o sea, encaja perfectamente los unos con los otros, ¿vale? Yo voy a coger ahora este y este y le voy a decir que excluya. Bueno, ahora solamente voy a escoger este nada más y le voy a decir que excluya 5. ¿Vale? Si he excluido ese 5, este también voy a decirle que quiero excluir 5. Bien. Y esto lo voy a dividir ahora en 5, ¿vale? En este de aquí, control R. Y divido en 5 partes iguales. 2, 3, 4 y 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, damos a Enter. Enter. Y ya están divididos en 5 partes iguales. Bien. ¿Cuál es el número áureo? El número áureo van a ser 3. De 5 es 3. Así que voy a coger. Está claro que me ha ido a esta parte de aquí. Y ahora voy a coger 3. Serían este, este y este. Y voy a excluir cuántos. Excluir en el eje de la Y, dos de aquí y uno de aquí. Excluir en el eje de la Y. Y le voy a decir que 3. Veis que encaja a la perfección. ¿Vale? Me ha encajado a la perfección. ¿Vale? Lo bueno que tiene todo esto. Es que yo aquí puedo hacer exactamente lo mismo, subirle 5, ¿no? Separar esto, ¿cuántos había separado aquí? Esto tenía que tener 3, esto tendría otros 3, ¿vale? Pues vamos a darle aquí control R y situados ahí, 1, 2 y 3, ¿vale? Que sería eso, enter y enter. Y este también, ese me parece que son 3 también, control R. Damos a Enter, Enter.
Vale, y este tendría que ser 2, ¿vale? Se me ha ido para acá. Este de aquí, control R. Y ya tiene 2, ¿no? Es que, claro, lógicamente ya le hemos hecho, le hemos sumado, tiene 2 de estos, ¿no? Es lo bueno, lo malo que tiene, ¿no? Bien, vamos a hacerle cosas interesantes, ¿vale? Aquí tenemos algo por aquí, ¿vale? Ese de ahí tenemos que bajarlo 5, ¿vale? Este me parece que es de 5, es de 8, a ver, este es de 5. 5 más 3, 8. 8 más 5 debería de dar 13, ¿no? Pues esto lo vamos a excluir en el eje de la Z menos 13. Y ves que coincide perfectamente con este de aquí. De hecho, si yo me vengo justamente aquí y le digo wireframe y lo pongo en el 7, vais a ver que coincide a la perfección con este lugar de aquí, ¿vale? Es decir, no se me solapa ni nada, ¿vale? Y esta sería la estructura en alambre que estamos creando. La verdad es que es bastante bonito, ¿vale? Hemos creado lo que es una estructura además bastante bastante curiosa. No sé lo que es, pero a ver, ciertos edificios y tal son bastante interesantes, ¿no? Vamos a venirnos aquí, sólido. Bien, ¿cuántos tenía este? Este tenía que tener, creo que son 13, ¿no? Vamos a dividir esto en 13 partes iguales, esto en 13 partes iguales y esto en 13 partes iguales, ¿vale? Así que vamos a decir, para empezar en el 1, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y me sitúo primero aquí, control R. Y voy dándole hasta que coincida con cada uno de los elementos. Ahí está. 13 partes iguales. Enter. En este de aquí también hago lo mismo. Control R. Sigo haciéndolo hasta. ¿Veis? Ahí ha llegado. 13 partes iguales. Y este de aquí lo mismo. Control R. Sigo avanzando hasta que coincida también. ¿Veis? 13 partes iguales. Ya lo tenemos dividido en 13 partes iguales, ¿vale? Vamos a hacer a números áureos. De 13, el número áureo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 o 5 de cada lado, ¿vale? Vale, tenemos que utilizar esto. Serían 2 y 3, 5. 2 y 3, 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Quedando 3, 2, justamente ahí le he dado al control, ¿vale? Y ahora vamos a ver. También hay otro número áureo. Bueno, vamos a coger con estos desde la parte de fuera, ¿vale? ¿Cuánto tiene que bajar? Este es de 3, pues le decimos excluir en el eje de la Z y le decimos que menos 3 para que lo baje. Y coincide perfectamente. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Ahora, fijaros que este de aquí también podríamos utilizar tanto este como este. Es más, control Z. Si hubiera hecho estas dos y estas dos, esa sería de 5 y de 5, que estaría por ahí, ¿vale? Y lo bajara, excluir en el eje de la Z, y le hubiera dicho que 3, no, uy, se me ha ido para arriba, excluir en el eje de la Z y menos 3, hubieran coincidido perfectamente. Espera. Excluir en el eje de la Z y menos 3 para que baje. Veis que habría coincidido, lo estáis viendo más que nada por esta parte de aquí, que han coincidido perfectamente esos dos elementos, ¿vale? Bien, lógicamente. Ahora fijaros qué cosa más curiosa, ¿no? Porque es más, si yo cojo este elemento y le digo control
Pero estando ahí situado, pincha fuera, cojo este, le digo control R y que divida en 3. Y ahora cojo este otro, control R y que divida en 3. Fijaros muy bien que el número áureo de 3 es 2, ¿vale? Es decir, de 3 entre 1 de 2. Eso lo veíamos directamente aquí, ¿vale? ¿Veis? Este de 3, luego sería, este sería de 5, después el 3 y luego el 2, ¿no? Vamos a establecer el número 2, a ver qué es lo que ocurriría. El segundo, ¿vale? Tanto si cuento por aquí como si cuento por arriba sería ese de ahí, ¿no? Vamos a coger este. Uy. Sería este y este, ¿vale? Que coincide con los de 2. Lo que no sé es cuánto tiene que ir, imagino que serán 3. Vamos a darle excluir en el eje, vamos a poner 3. No sé si me he pasado. Enter. Sí, me he pasado. ¿Ves? Era 2 que tenía que haberle dado. Excluir 2. Y ahora me coincide perfectamente con otro número áureo con esa parte de ahí. ¿Vale? Este no sé de cuánto es, ¿vale? Vamos a ver, este es de, creo que son de 13. El número áureo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué pasará si este, que está justamente, vamos a ponerlo aquí, a ver, desde el 1, desde el 2, sí, desde el 1 sería este, entonces desde el 3, no, desde el control 3 lo tendría por ahí, ¿vale? ¿Dónde estoy? Ahí, vale, bien. Control 3, ahí. Este encajaría con este. 1, 2, 3, 4, 5. 5 a la derecha, excluir 5. ¿Con cuál habrá enlazado? Y le he cogido ahí, tenía que haberlo cogido desde el otro, control Z. Es que claro, lógicamente son 8, pero tendría que haber empezado desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que coincide con los otros que tenemos ahí. Vamos a ver. Excluir. Y hemos dicho que 5, ¿no? Pack. Encajado, no ha encajado con ese, sí, ha encajado, pero justamente ahí debería de haber encajado con el otro. Lo has contado tú bien, Sergio. Es que debería de haber, ah, vale, bien, porque este pertenece a uno de los que hay ahí. Bueno, es igual, control Z, en vez de ese, cogemos este, excluir 5. Y vais a ver que encaja perfectamente con esta parte de aquí. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. La construcción que está quedando súper bien, ¿no? Además está llena de números áureos. Es muy, muy, muy curioso, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos a ver, ya tenemos algo que se soporta, ¿vale? Que se puede soportar. Faltaría la parte de abajo, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Hemos dicho que aquí teníamos que tener justamente eso, ¿vale? Hay una cosa que a mí no me cuadra, ¿vale? Hay una cosa que a mí no me cuadra. Claro, es que tener en cuenta que estos han ido de esta manera. Vamos a ver. ¿Aquí cuántos tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El número áureo de 8 es 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Sería ese, ¿vale? Si voy para abajo, debería de ser este de aquí. ¿Y cuánto tendría que bajar? Pues vamos a ver, vamos a verlo. Tendría que bajar los 5 de aquí, pero para eso tenemos que ponerlo. Lo he puesto bien, es que no sé exactamente dónde estoy. Sí, es con el 3, control 3, ahí está. Tendría que bajar, sí, uno más. Los 5 y 1, ¿vale? Que serían 6 hacia abajo, creo recordar. 6 hacia abajo. Pues le digo excluir en el eje de la Z menos 6. ¿Vale? ¿Con cuál han encajado?
con este de aquí. Qué cosa más curiosa, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Que esto encaje es alucinante, ¿no? Vamos a ver, en este de aquí, ¿cuánto habíamos dicho que tenía? Me parece que eran 5, ¿no? Vamos a dividir esto en 5 partes iguales. Vamos a pinchar esto, cogemos eso y decimos control R. Y le ponemos 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Vale, el número áureo de 5 es 3, ¿vale? Vamos a ver, serían 3. 1, 2, 3, ¿vale? ¿Ves? Aquí no encaja exactamente ese de 3, ¿no? 1, 2, 3, es igual. Lo vamos a coger. Podríamos coger el 3 por aquí. ¡Oh! ¿Qué ha hecho? Vale. Podemos empezarlo desde aquí. 1, 2, 3. O podemos decir 1, 2, 3. No, no me vale. Tendría 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues serían 3, que sería ese. Este de aquí no lo llevamos para abajo. Excluir. ¿Y cuánto tiene que bajar? Eso es lo que no sabemos. Estamos con el control 1, el 3 y el control 3. Ahí estamos. 6 hacia abajo. Excluir. En el eje de la Z, menos 6. Ha encajado perfectamente. ¿De acuerdo? Muy bien, ya lo tenemos ahí. Eso es alucinante, ¿no? Bien, ¿cuál sería del otro lado? Del otro lado podría ser 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Que decíamos que era el 3. Así que justamente si cogemos este 3 y veo que ese de ahí está justamente ahí. ¿Cuántos son los que tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El número áureo es el 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Ese sería el número áureo, ¿no? Casi. Y si le pongo 1, 2, 3, 4 y 5, ahí sí que va a encajar con esa parte de ahí. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer va a ser el 3, 1, 2 y 3, ¿vale? Que lo enlace, que lo lleve para acá. Fin. Hemos dicho 5. Vale, excluir lo que no sé en qué eje, ¿vale? En el eje de la X, excluir en el eje de la X y creo que es menos 3. Menos 5, hemos dicho. Ahí lo tengo. Menos 5. Hemos dicho que esto tenía 3, 4 y 5. Y luego 3, 4 y 5. Vale, pues entonces sería 5, no, sería 1, 2, 3 y 4. Vale, que sería el 5 desde aquí. Control Z y que excluya el eje de la Z. El eje de la X, perdón, menos 4. Vale. Ahora este tiene que ir 2 a la derecha. Desde aquí, que es un número áureo, y le decimos excluir en el eje de la Y. 2. No, se me ha ido para atrás. Escape. Excluir en el eje de la Y. Menos 2. Ha encajado perfectamente. Es que encaja perfecto. Y ahora, este de aquí, claro, esto lo tengo que dividir. Hemos dicho que estos son 4. Control, pincha para acá. Este, control R. Y ahora, una vez que ya tengo esa separación, ya puedo decirle que esto, vente para acá, que este elemento que tengo aquí, ¿vale? ¿Me baje cuántos? Pues hemos dicho, vamos a verlo por aquí, a ver dónde lo tengo. Aquí, sí, está ahí. Tengo que bajar 1, 2, 3,
4, 5 y 6, 6 hacia abajo, ¿vale? Porque este contaría como 7, 8, bueno, hay que baje 6. Excluir en el eje de la Z menos 6. Y va a encajar perfectamente, ¿vale? La verdad es que esta sería la forma que tendría. La verdad es algo bastante interesante, ¿no? Nos queda esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos diseñar esas zonas de ahí. Esto encajaría perfectamente, ¿vale? Ahora lo único que tengo que hacer es utilizar. Podría utilizar esto para bajarse, ¿vale? Para ir bajando, pero no lo voy a hacer desde ahí porque eso soporta perfectamente ese peso, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es, a partir de donde están estos elementos, ¿vale? Yo creo que sería bueno utilizar, creo que este es. Es que no lo veo. Vale. ¿Dónde estás? Es que no le veo. Vale, esto viene por aquí, sería este. Y esto que viene por aquí baja y sería ese. Vale, que van a coincidir posiblemente 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, 3 por aquí y 5 por ahí. Voy a utilizar este también. Vale, por ese es otro número áureo. Y le voy a decir que vaya a bajar 5 esta vez. Vale, excluir en el eje de la Z. Menos 5, creo. Ahí está. Coincide perfectamente. Ha quedado bonito, ¿verdad? Está quedando muy bien. Está quedando muy bien. Vamos a hacer otra cosa. Podemos cometer el error de pensar, ¿vale? Que claro, estamos inventando los números, pero si nosotros escuchamos bien esos números, ¿vale? Voy a pinchar este. Para saber en qué cara estoy, porque claro, no, sí, sería en el 2, 3, 4, 3, ahí estoy, en esa cara de ahí. Vamos a ver. Fijaros, 2, 3, 4 y 5. Me está pidiendo a gritos que esto sea de 5, ¿vale? 2, 3, 4 y 5 sería por aquí. 2, 3, 4 y 5, que coincide también con estos dos. ¿Vale? Estáis viendo que me encaja con esos dos pilares que tengo justamente ahí. ¿Vale? Así que voy a poner también otros 5 aquí. Y fijaros también lo que ocurre. 1, 2, 3, 4 y 5 encaja con ese pilar que tengo ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Me va a encajar con este pilar. Y también me encaja con la parte de abajo de este otro. Es. Ya, por eso lo llaman áureo, ¿no? Incluso le llamaban números divinos, ¿no? Proporciones divinas, ¿no? Esta parte de aquí, ¿vale? Primero, la voy a coger, suprimir, disolver los límites, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser estirarlo, excluirlo, ¿vale? 2. Voy a venir aquí y lo voy a escalar 2. No, no, no. No me deje. A ver, ¿qué pasa? Escalar. Ahora sí, 2. Muy bien. Ya lo tengo ahí. ¿Estáis viendo qué bonito? Bien. Si ya de por sí esto nos queda bonito, veréis a continuación, veréis lo bonito que va a quedar, pero de verdad. Ahora, voy a coger el siguiente, ¿cuánto sería? De 3, ¿no? Que serían estos tres que van a coger, si cojo tres, coincide perfectamente con esa parte baja de ahí, ¿vale? Y ahora voy a coger estos tres y le voy a decir suprimir, disolver, y me vengo para acá y esta vez le voy a decir, en vez de 2, le voy a decir el siguiente, que sería 3, ¿no? Excluir 3. Qué bonito. Me está quedando bonito, ¿vale? Pero fijaros, en la parte de abajo yo no la quería haber tocado, ¿no? Pero sí que la voy a tocar, ¿vale?
Esta vez voy a coger estos de aquí. También voy a coger estos de aquí, por serían dos. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir, estos ya en 5, estos son 3 y estos serían los 2. Es que me habla él solito, me dice las proporciones que tengo que coger. Y excluir, no, escalar, no me vale. Tengo que dejarlo más o menos ahí. Escalar, tampoco me vale. Por aquí, escalar. Y le digo 3, a ver si... No es escalar 3. A ver si lo puedo poner por ahí. Que se vean los dos. Ahora sí. Y le digo escalar. Tampoco. Es que no deja. ¿Ves? Va a escalar justamente esa parte de ahí. No quiero eso. Y si le digo, a ver, excluir, puede ser. Excluir, yo creo que sí, excluir, ahí, excluir, y le voy a decir, es uno de ellos era 3, el otro era, uno de ellos era 2, 3, y el siguiente es 5, ¿vale? Ahí lo tengo, ha quedado además bastante chulo, ¿vale? Voy a hacer exactamente lo mismo con estos, ¿vale? Voy a coger, de aquí 5, a ver... si yo me sitúo, voy a pinchar este para saber exactamente en qué cara estoy. Vale, control 3, ahí estás. Bien, si yo cojo 3, 4 y 5 va a coincidir con el final de este pilar, ¿vale? Pero si yo cojo 3 va a coincidir con ese. Si cojo 5, para que sea correlativo con este, ¿vale? Hay que tener en cuenta que aquí le vendrían 3, 1, 2 y 3, que coincide con este pilar. Y luego me quedaría 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Que son los que yo quería. Vale, pues vamos a coger 1, 2, 3, 4 y 5 por 1, 2, 3, 4 y 5. Esto está aquí, le voy a decir suprimir y disolver. Y ahora me vengo aquí. Y voy a hacer lo mismo, ¿vale? Voy a cogerle y le voy a decir que quiero 1, 2, 3, 4 y 5 por 1, que es en el que estoy, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y lo voy a disolver. Suprimir. ¡Ah! Le he dado a escalar. Suprimir y disolver. Vamos a ver una cosa. 3. Control 3. No sería el 1. Bien, ese coincide con el final del pilar. Y el 2. No, perdón, el 1. En el 1, ese con ese pilar. Y si este es el 1, tengo que ir a la derecha, que sería este, ¿vale? Que sería el de aquí, que va a coincidir con ese de ahí, ¿vale? Bien, como podéis ver. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues entonces cojo estos dos, este y este, le digo que excluir y le voy a decir que 2. Enter. Ahora voy a coger 3, que serían los que le vienen aquí, 3, estos 3 y los 3 de aquí. Suprimir, disolver. Le digo excluir y serían antes 2, ahora 3. ¿Ha quedado bien? Y ahora 2. Serían estos 2 y estos 2. Y ahora le voy a decir que quiero excluir 5. Perfecto. Muy bien. Me ha quedado bastante, bastante chulo, ¿no? Bien. Pero eso no ha acabado, ¿vale? Eso no ha acabado. Porque fijaros lo que tengo aquí. Aquí tengo 2, aquí tengo 1 y aquí tengo 0. ¿Vale? Así que vamos a hacer algo también muy bonito, ¿vale? Justamente esta parte de aquí la podría bajar. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero no solamente esa, sino esta también.
y también esta, que es homóloga, y esta de aquí. Vale, así que las voy a bajar 5, ¿no? 2 y 3, 5. Excluir en el eje de la Z, que es el de la altura, menos 5 para que baje. De esa manera me va a quedar de esta forma, ¿vale? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Vale? Muy bien. Ahora, vamos a ver. Tengamos en cuenta una cosa. Esto debe de tener 1, 2. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Yo podría dividir eso, pero no lo voy a hacer de momento, ¿vale? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Sería complicarlo demasiado, ¿vale? Ha quedado bastante chulo, ¿no? Bien, vamos a ver. Yo tengo ahí esto. También voy a hacerlo por aquí, ¿vale? Lo que no sé si se va a dejar, ¿vale? Porque uno de ellos es... Ahí lo tengo. Es que una de estas partes se va a duplicar con la otra. Claro, es que os habéis olvidado, ¿no? Lo habéis olvidado. Es que resulta que esta parte que tenemos aquí, no sé si os acordáis que teníamos un mirror. Si yo activo el mirror, fijaros qué estructura tenemos. Es realmente hermosa, ¿no? Es muy, muy, muy bonito, ¿no? Y aquí podríamos trabajar un montón, seguir haciendo cosas, seguir agrandando, seguir haciendo. Pero este sería más o menos la estructura que puede llegar a tener, ¿vale? Nos ha quedado, sin saberlo, nos ha quedado algo realmente interesante, ¿vale? Nos ha quedado muy bonito, ¿vale? Vamos a verlo desde aquí. Nos ha quedado muy bonito, ¿vale? Lo que no sé es por qué esta otra parte, sí, fíjate lo que me ha hecho. Me ha creado eso, ha quedado además perfecto, ¿no? Ha quedado muy, muy, muy bonito. En esta parte de aquí podríamos haberle hecho algo, ¿vale? Pero bueno, ahora veremos a ver qué es lo que le hacemos, ¿no? Porque lógicamente, si nosotros quitamos esto, ¿vale? Esa parte de ahí estamos viendo que coincide directamente con el resto, ¿no? Claro, y nosotros no queremos eso porque se nos solapa, ¿vale? Vamos a darle al 7 para verlo en la parte superior. A ver cuántos tenemos que subir, ¿vale? Llevármelo a la derecha sería 1 y medio, creo recordar, ¿vale? Serían 1. Vale, sería 1 y 2. Vale, me lo voy a llevar 2 a la derecha, ¿vale? G para moverlo y le diría en el eje de la X... Ah, ¿qué has hecho? No, es que no lo tenía activado, vale. Esto, le voy a decir G en el eje de la X. En el eje de la X y le digo que 2. No, y sería 1 y medio. Escape, G en el eje de la X. Y le decimos que 2. 5. Vale, más o menos. Sería un poquito más, ¿no? Pues estamos viendo que sería un poquito más. Vale, ahora tenemos que hacer lo mismo con esto, ¿vale? Subirlo, ¿vale? Entonces diría G en el eje de la Y y le diría 2,5. No, no sería exactamente así. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿vale? Vamos a subirlo, ¿vale? Escape. 7. Voy a subírmelo hasta aquí. ¿Y cuánto tiene que subir? Ven, mira, tiene que subir 1, 2, 3, 4 y un poquito más, ¿no? Vamos a subirlo 4. G en el eje de la... Y decimos menos 4. Vale. Se me ha ido. G en el eje de la Y. Y es 4. Vale. Ahora vamos a subirle un poquito más. Bueno, ahora coincidió con eso. Vamos a ver cómo quedaría. ¿Qué has hecho? G en el eje de la Y. Como no nos cuadra porque como habíamos puesto eso ahí,
Yo lo puedo poner justamente ahí, ¿vale? Con el control. Y que encaje directamente por ahí o simplemente que encaje en este punto de aquí, ¿vale? Que sería uno, ¿vale? Yo creo que sí. Vamos a hacer un poco trampas. Yo creo que sí, ¿no? Bien, vamos a activarle. Y vemos que ahora nos ha quedado justamente esa estructura tan preciosa, ¿vale? Que va a quedar muy bien, ha quedado muy bien, ha quedado incluso hasta si yo le digo en el 7G y yo lo voy uniendo, ¿vale? Estamos viendo que ha quedado realmente increíble, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta parte de aquí, ¿vale? Hasta aquí esta parte de aquí. Yo creo que incluso podríamos agrandar esto, llevarlo para allá y tal, pero bueno, esta construcción ha quedado bien. Vosotros decidís si lo podemos poner así, así quedaría también muy bien, ¿vale? Y bueno, lo único que le quedaría era darle una forma, ¿no? Vamos a ello. Antes de hacerlo, decía que, perdón, antes de hacerlo, lo que vamos a hacer es, estamos viendo que esta es la parte frontal, ¿vale? Hay algo extraño ahí, ¿no? Podemos coger esta de aquí y darle, vemos que donde lo tenemos es en la otra parte, ¿no? No, no lo sabemos. Aquí, vale, bien. Vamos a ir aquí a la frontal. Estamos viendo que no, que ese elemento ahí no funciona, ¿no? Así que lo que le vamos a hacer es darle la vuelta, ¿vale? En el 7, esa parte de ahí la vamos a girar, ¿vale? En 90 grados, ¿vale? Bueno, 90 grados no, lo vamos a girar directamente, serían, yo calculo que 180 grados. Así que le vamos a decir rotar en el eje de la X, perdón, de la Z, y le vamos a decir que 90, no, no es 90, es rotar en el eje de la Z y 180 grados. ¿Y qué nos queda? Esa estructura que va a coincidir. Y que queda además preciosa porque coincide perfectamente con esa zona de ahí, ¿vale? Bien, vamos a ver. También podría haberle hecho rotar en el eje de la Z y le podría haber dicho que fueran 90 grados. Con lo cual también coincidiría, ¿vale? Estás viendo que me va a coincidir, me va a hacer cosas muy raras, ¿vale? ¡Ay, Dios! Escape. Estaríamos hablando de algo que bueno, que en cierto modo está coincidiendo, coincide a la perfección uno con el otro, ¿vale? Y va quedando bien. O sea, es una construcción que depende cómo la vayas poniendo, pues te encaja el uno con el otro y es perfecto. Eso es lo que es una de las ventajas que tiene, es que te puede generar, ¿vale? O bien una estructura así, o bien una, digamos, a ver si soy capaz de Control Shift Z. O bien esa estructura ahí, o conforme lo vayas girando, incluso le puedo girar, vamos a poner 45 grados, ¿vale? Vamos a darle a Control Z y le voy a decir que lo gire, que lo rote en el eje de la Z 45 grados. Y también me va a coincidir perfectamente para construirme, vamos a darle a Enter, para construirme esta estructura tan preciosa, ¿no? Como puedes ver, es la ventaja que tiene justamente lo que es los números áureos, las proporciones áureas, que me permiten conseguir varias cosas según lo que yo quiero establecer, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo que sí me gustaría es poner, vamos a ir al frontal, ¿vale? Al 1. Ese sería el frontal. Vale, pues vamos a venirnos aquí. Y lo que sí me gustaría es definirle aquí algo para en cuanto a lo que es la
el nombre de la construcción, ¿no? ¿Vale? Así que lo que voy a hacer es este cubo que lo vamos a llamar, por ejemplo, Lorenzo City. Bueno, o Building, ¿vale? Lorenzo Building, que es ese, la vamos a tapar, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros ahora desde el 1 vamos a, bueno, desde el 1 no, desde el 7 le vamos a poner el nombre, ¿vale? Así que vamos a añadir una letra. A ver, ¿dónde estabas? Test. No lo veo, no lo veo. A ver, espera, 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 espera. ¿Qué ha pasado? Ah, que estoy en Edit Mode. Vale. Bien, perdonadme. ADD, ahora sí, test. Es que no lo encontraba ahí. Bien, vamos a agrandarlo. Escala. Ponerlo un poco más grande, ¿vale? Que sea así. Yo creo que así, ¿no? Y le vamos a decir en Edit Mode, borro esto y le pongo Lorenzo M Building. Lorenzo M Haupi de Haupi, doy a Enter y le pongo Building, construcción. Muy bien, ya lo tengo justamente ahí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Venirnos aquí, ¿vale? Y le vamos a decir que queremos, por ejemplo, lo primero, darle el texto que nosotros solemos poner, ¿no? No sé qué decirte, ¿vale? Porque si yo me voy a la izquierda, eso quedaría mucho mejor. Sí, Lorenzo M. Building. Bien, vamos a irnos justamente aquí. Lo primero que voy a hacer en parágrafos, creo que es, no sé, me he trabado. Vamos a darle aquí en horizontal que está justamente centrado, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Y en vertical, ¿vale? A la línea base. Venga, pues ahí mismo. Vamos a decirle arriba, abajo. Vale, arriba. Si le ponemos arriba, ¿vale? Vamos a ponerle entonces abajo, en botón. Ahí está. Bien. Ahora, a continuación, en la fuente, vamos a establecerle la fuente que nos gusta. Vamos a cargarle la fuente de Jokerman. Jokerman, ¿vale? Jokerman, que es la que más nos gusta. Ahí lo tenemos, Lorenzo M. Haupi. Pero claro, lógicamente tenemos que venirnos al 1. Hola, muy mal. Tabulador. Si nos vamos al 1, está acostada, ¿vale? Hay que levantarla, ¿vale? Lo tenemos levantado. Levantar el corazón, está levantado. Vamos a darle. Queremos rotar en el eje de la X y le ponemos que es justamente 90 grados, ¿vale? Ahora lo único que le vamos a poner es la profundidad. En cuanto a la profundidad, tenemos que ir a Geometry y aquí directamente vamos a ir en el extrude. Le vamos a poner que queremos una profundidad de. ¿Qué le ponemos? Si le damos 3 es demasiado. Si le damos 2, a ver. Sí, es demasiado. Entonces, 2 metros es demasiado. Vamos a ponerle que es una profundidad de 1, ¿vale? De 1. De 1. No sé qué decirte. Sí, bueno, estaría bien. Estaría bien. Pero tampoco, no me gusta, ¿vale? De 1 estaría. Bueno, tiene que ser de 1. Así que, claro, como lo he agrandado de antes, pues no me vale. Así que tengo que ponerle una profundidad más pequeñita. Así, una cosita así. A ver si lo puedo ver desde el 3. No, no lo puedes ver desde el 3 porque eres un torpedo. Y no puedes verlo desde el 3. Ahora sí. Que sea como un cuadradito, ¿vale? Más o menos. ¿Vale? Bien. Ahora, me voy a situar ahí. Lo voy a poner un poco así, ¿vale?
Y desde aquí hay otra cosa que podemos hacer en Geometry, que es darle lo que es la profundidad. Yo creo que le vamos a dar una profundidad, por ejemplo, creo recordar que es de 0,015, ¿vale? Vamos a probarlo. Sí, ahí está bien. A esto le vamos a dar un material, ¿vale? Así que para darle el material tengo que pinchar justamente aquí. Vamos a buscar luces. Ah, que se me resiste. Que busque. Busca, busca, busca. Vale. Me he encontrado. Claro, va a poner luces ahí, de esas. Tengo que buscar materiales. Y digo luces, lights. Bien, en cuanto a luces y tal, yo podría escoger este o podría escoger este, ¿vale? Yo creo que ese me gusta mucho más. Ya lo tenemos. Vale. Veamos. Este no estaría nada mal, ¿vale? Lo que pasa, esto es de Doctor, sí, puede ser. Vamos a establecerle. Está cargándolo. Veis que tarda en cargarlo, ¿vale? Lo está cargando en estos momentos. No sé yo qué decirte, ¿eh? Verás tú que nos hace algo raro, ¿eh? No, me quedo con el otro. Con este. No, ese no, ese no, ese no. Por favor, ese no, ese no. Pincha. ¡Ah! ¡Cielos! Espera, que lo está cargando. Dios mío, ¿qué he hecho? Es que, a ver, mi equipo no tiene cosas muy, muy buenas, ¿no? Vale, ya está cargado aquí. Vamos a ver qué tal. Antes de probarlo, voy a salvarlo, ¿no? Voy a Save As y le vamos a decir que esto es de Lorenzo. Lorenzo M. Jaupi. Enter. Vamos a grabarlo. Grabamos. Espera, ¿que le ha cogido el otro o qué? No. Está bien puesto. Este de aquí le hemos puesto que es de ese. Ya está añadido. Así que vamos a venir aquí a ver qué tal hubiera quedado. Está aplicando a ver si hay suerte. Bueno. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Debería de haber cogido el otro. Ahí está, muy bien, bien. Pues esto sería más o menos la forma que tendría, ¿vale? No sé, no me convence demasiado. Yo creo que vamos a ir a lo convencional, ¿vale? Vamos a aplicarle este, que sabemos que funciona. ¿Vale? Este es de Lee Rosario, ¿vale? Vamos a ponerlo justamente ahí, que lo cargue. No me haces caso, tío. Ahora sí que sí. Bueno, pues ahí tenemos el de Lorenzo M. Jaupi. Bueno, ha quedado bastante bien, ¿no? Bien, así como un luminoso, yo creo que quedaría bien, ¿no? Bien, pues ahora voy a quitarle lo de Light, ¿vale? Lo tengo ahí. Ahora lo único que tengo que hacer es activar. Pero para ello me voy a ir al sólido. Voy a activar la construcción. Vale. La voy a poner a ver si lo podemos modificar. Vale. Desde el 1. Vamos a moverla hacia arriba. Pero claro, hay que escalarlo, porque así no. ¿Qué haces, colega? Bien, vale, para escalarlo con la S decimos más chiquitito. Yo creo que así quedaría bien.
Incluso, a ver, ¿dónde estás? Sí, puedo bajarlo más para que aparezca justamente ahí. Ahí quedaría. Fíjate, a ver, desde el 1, ¿no? ¿Estoy en el 1? Sí. Ahí me quedaría ahí en medio, ¿vale? Con esa construcción justamente ahí, el nombre justamente ahí, ¿vale? Quedaría bien. Damos a Enter. Y ahora simplemente pincho aquí. Quito las... Aquí aparece el de luces, ¿no? Vale, el texto lo voy a quitar. Ahora activo este, ya está activado. Me vengo para acá. Y lo que voy a hacer es aplicarle un material, ¿vale? A ver qué material le podríamos aplicar, por ejemplo. No sé, vamos a ponerle de circuito. Circuit. Este me gusta. O si no, este. Este funciona, este de Doctor. Ya lo ha cargado. Ya está aplicado. Lo está poniendo. Ahí lo tenemos. Bueno, la verdad es que tampoco es una cosa para tirar cohetes, ¿no? Bien, vamos a probar este otro, este de Chrome, ¿vale? Este de aquí, que es de Cyberlink, Cyberking, ¿vale? Hombre, le quedaría bastante bien, ¿no? Lo que pasa es que va a tardar bastante en regenerar, ¿vale? No tengo máquina para esto. Ni máquina ni estómago, ¿vale? A ver, ¿qué otro se nos puede ocurrir? Vamos a ponerle... Está regenerando. Este no me arriesgo, ¿vale? Este no me arriesgo. Vamos a utilizar otros, ¿vale? Vamos a ver... Wire. Hay que buscarle uno apropiado, ¿vale? Wire. No, porque va a tardar muchísimo. Este no. Vale, va a ser que no. Vamos a buscar, por ejemplo, Marvel. Mármol. Siempre es muy, muy socorrido el mármol, ¿vale? Y a ver, depende de quién sea. Texture Scan no está nada mal, ¿vale? Texture Scan no está nada mal. Me ha salido un poema. Este de aquí también estaría muy bien, ¿vale? Texture Scan puede ser. A ver. No sé qué decirte. Este de aquí también estaría bien. Ese es de Texture Scan. Casi todos son de Texture Scan. A ver este. No sé yo. Este es de... No, ese va a ser que no. A ver, por aquí. Este pudiera ser interesante, pero este también va a ser mucho más interesante. Vamos a hacerle un... Oye, si le ponemos cristal, ¿vale? Por ejemplo, glass. No, glass no, cristal. Cristal. Es que una vez terminé uno, ¿vale? Vamos a coger... Este estaría bien, ¿vale? Este estaría bien, ese lo probé una vez. Prodromo, ¿vale? Es un nombre un poco extraño y tal. A ver, este sería procedural crystal. Podría funcionar. ¿Y este otro de quién es? De Bumping C. No sé yo. ¿Lo probé alguna vez? No sé. Yo creo que este es de autor. Oh, no, va a ser que no. Mira, este, que sé que me... Este nunca me ha fallado, ¿vale? Es de Reinald. ¿Ves? Y va quedando bastante bien. Espera, que lo está cargando. ¿Vale? Lo ha aplicado. Más o menos, ¿vale? Puede funcionar, ¿vale? ¿Y este por qué no? Nicolai, venga, vamos a ver qué tal se porta Nicolai. Ay, ay, ese sí. Lo que pasa es que es uno que tiene que cambiar constantemente. Ahí estaría. ¿Ves? Cada vez que gira, cambia. ¿Vale?
Este de aquí, este, probamos con este. Vamos a ver, vamos a probar con este. Ese de ahí tampoco me desagrada, ¿eh? Tampoco me desagrada, lo que pasa es que no me cuadra. Este pudiera servir este. ¿Este de quién es? De Chris Keegan. Quédate con el nombre por si no funciona. Estamos aquí. A ver lo que hace. ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué ha hecho? ¡Dios! No. Fuera. Caca. Pinchamos aquí. Este es de Nicolae Prodomo. Vemos que funciona lo de Nicolae. Hay que tener en cuenta también y todo eso la máquina que estamos utilizando, ¿vale? Voy a tomar mientras tanto un poquito. Creo que no. Ah, sí. Pues mira, no me desagrada. No me desagrada. Está todavía regenerando, pero no me desagrada, ¿vale? Vamos a ponerle en el 1. Voy a darle al ojo, ¿vale? Pink. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta lo de las luces, ¿vale? Así que me voy a venir, antes de nada me voy a venir aquí, ¿vale? Y vamos a colocarle las luces como Dios manda, ¿vale? Vamos a ver, tenemos una luz aquí, ¿vale? Vamos a ver, ¿dónde estás? Ahí. Vamos a utilizar directamente, nos la vamos a llevar. Justamente en este de aquí la vamos a desplazar. Vamos a desplazarla aquí, ¿vale? Y justamente aquí, al centro. Y le vamos a decir que tiene que ser por lo menos de 50.000, ¿vale? 50. No creo que me pase, ¿vale? Porque es demasiado grande esto. Le vamos a decir que es de un color. Como el otro es, ¿de qué color era? Vale, pues lo vamos a poner así. De este color, yo creo que sí. Color este. Bien, pues ese mismo. Vamos a activar lo que es la letra. Y vamos a agrandarlo, ¿vale? Para ver, y ya acabamos, para ver qué tal quedaría. Aunque estoy pensando, a lo mejor le va a coincidir. Le va a servir mucho, le va a quedar muy bien este, ¿eh? Vamos a darle un doble clic. Ya está. Y probamos. Ahí está. ¿Qué os había dicho? Ahí lo tenemos. Control Z. ¿Qué has hecho? Ahí quedaría. Vale, tenemos una ahí, ¿vale? Como puedes observar, está ahí. Pero ¿qué pasaría si nosotros lo hubiéramos puesto? Espera, ponte en el 7. Vete al 7. No me hace caso, ¿eh? Al 7, es que está regenerando, creo. Vale, al 7 lo tengo justamente ahí. ¿Vale? Y desde ahí está iluminando la parte, porque está ahí y está iluminando todo lo que hay por ahí. ¿Qué tal si lo subiera? No, tú no, la luz. Ve a la luz. Vale, vamos a ver el 1. Esto tiene que estar ahí. Vamos a subirla. Ahí quedaría bien, ¿vale? Ahora voy a duplicar esta luz. Botón de la derecha. Copy. Botón de la derecha. Paste. Y esta de aquí la voy a coger y le voy a decir otro color, ¿vale? Otro color que sea, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Podría ser un rojizo. No, yo creo que va a ser más o menos este de aquí. Esa luz me la voy a llevar un poco a la derecha. Estoy en ella, ¿no? Vale, llévatela a la derecha para que haga. Ahí lo tengo, justamente. Ahora voy a duplicar esta luz. Copy. Paste. Y ahora me la voy a llevar a la izquierda.
¿Vale? La puedo llevar hacia abajo, igual que esta otra. No, tú no, la luz. Ay, qué pesados. Ahí abajo. Ahí estaría. Estaría bien, ¿no? Y ahora, estas dos luces. Botón de la derecha, copy. Botón de la derecha, paste. Me vengo para acá, que son la 3 y la 4. Le voy a dar otro color que sea, por ejemplo, sería un azulado, por ejemplo. Y lo que voy a hacer va a ser llevármelas para arriba, ¿vale? Esas dos luces me las voy a llevar. ¿Qué has hecho? Vale, las cambié en una, pero en la otra no. En azulado, ¿vale? Vale, incluso un poquito más hacia arriba para que genere unos juegos. Ahí está. Y ahora aquí le voy a poner una amarilla, por ejemplo. Vale, estáis viendo que. Y ahora ahí le voy a poner una amarilla. Así que voy a coger esta, botón de la derecha, copy, botón de la derecha, paste. Que es esta otra, no veas tú, verás tú la factura de la luz. Y le vamos a coger y le vamos a poner de color anaranjado, por ejemplo, ¿vale? Que va a estar hacia abajo. Ahí está, muy bien. Y ahora lo que tengo que hacer es esas luces que tengo ahí. Las tengo que duplicar para llevármelas a la parte central, ¿vale? Y a todas las demás. Bien, todas ellas están más o menos en el mismo plano, ¿vale? ¿Qué tal si esto lo bajamos un poco para poder trabajar? Esto también. ¿Quiere estarte quieto? Vale, y ahora, este. Serían todas estas. Esta. Y esta. Botón de la derecha, copy. Botón de la derecha, paste. Y ahora son estas las que hay. Vale, me las voy a llevar un poco. A ver, con el top 7. Todas esas que tengo señaladas, las voy a G hacia arriba. Hacia arriba sería en profundidad, en la I. Me la voy a llevar hasta aquí. Y ahora otra vez, botón de la derecha, paste. Y ahora G. Y le digo en cuanto a la I, que se lo lleve por aquí. Más o menos ahí estaba, ¿no? Lo tengo ahí, uno de ellos tenía que estar ahí. Ahí está. Vale, pues ya lo tengo. Ya lo tengo, ya está preparado para la vida moderna. Fijaros qué bonito que ha quedado. Increíble, ¿verdad? Bien. Pues ahí está. Esa edificación que hemos hecho con números áureos y que ha quedado sumamente entretenida, ¿no? Así que, pues eso. Vamos a ponerla aquí, un poquito así. Que se vea bien el nombre. Y bueno, pues dicho esto, un fuerte abrazo para todos. Vamos a centrarlo un poquito mejor. Ahí está. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos. Vamos a ver qué tal se vería desde abajo. ¿Vale? Estáis viendo que es una pasada, ¿vale? Es una pasada. Me gusta, me gusta. Bueno, pues lo dicho, un abrazo. Vamos a ponerle en un ángulo además interesante en ese. Y nos vemos. Hasta la vista.